nadie se salva, porque nosotros sí le contamos los descuidos, errores, pifias y metidas de pata en Los Jabones de la Ciudad o La Jabonera. La pifia del día, Reinagón, ¿tú vas al béisbol? ¿Más o menos si te gusta? Nada. Pues de vez en cuando. No, pues que no, tú eres de luchas, pues. Sí, pero... sí, de luchas. Sí, pero sí, me toca ir. Sí, te gusta ir. Sí. Pero pues bueno, se pegan con el bat en algunas luchas, ¿no? Ándale, también, pero con sillas y batas. El jueves pasado. Oye, pero bueno, el chiste es que si usted es asiduo al Nido Los Águilas o le gusta el béisbol, pues la pregunta que hace el Villa es, ¿le estás perdiendo, Dio Morillo, algo? Los precios que usted va a ver a continuación son increíbles. El incremento que se dio, esto fue de 2020-2021, o sea, la temporada pasada. Eso costaban los paquetes tanto de renovación como los nuevos, que por ejemplo, el más alto, que era el palco nivel terreno, $7,900 pesos. Era así lo VIP de lo VIP, ¿no? Palco volado, $6,650, toda la temporada sin derecho a el partido inaugural ni playoffs. Y el más barato, pues bueno, ya sabe, la parte bronce, y lo que más se compra es el paquete oro. Esos son los precios del año pasado. Ahora vean los precios de este año, que infartaron a todas y todos. Son precios oficiales, que se lo mandaron a todos estos personas, socios, que año con año venden abonos. $12,499 pesos, tres veces más cuesta, y pues bueno, ahí usted puede ver todos los precios del Nido de los Águilas. Para usted que nos está viendo, nos está escuchando en Ensenada, los precios incrementaron del paquete oro de $4,790 a $12,499. Usted dirá, Villa, pues bueno, es que quedaron campeones. Sí. No quedaron campeones. O sea, no, pues es que va a venir Julio Arias a pichar. Tampoco, no va a haber nadie. Pues bueno, el único que va a ver todos los días ahí va a ser a Dio Murillo. Sí. No, yo creo. Y vendiendo con su carreta de billetes, sí. Ándale, con su carreta de billetes. Ah, qué bueno. Como Don Pisto, el de... el de Zona Costa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves, Villa, ese tema? No, Jorge, realmente increíble después de la pésima temporada que tuvieron el año pasado y que, pues bueno, supone que es un deporte o es un estadio en el que pues todo mundo pues debería poder entrar sin ningún problema y que es una concesión de gobierno del estado. Aparte de todo, o sea, al final... pues es increíble realmente estas cifras que están manejando porque es información que proporcionaron las mismas personas que año con año... Sí. Pagan el abono. Ahora yo creo que, no sé, supongo que les van a ofertar buffet además y barra libre de cerveza, no sé. Mejor váyase a las grandes ligas. Sí, exacto. O sea, realmente, o vaya a los Soles, cuestan como, creo que les pagan por ir a verlos, porque casi nadie va a los juegos de los Soles. Entonces, realmente es sorprendente estas cifras que están manejando. No sé qué quieren vender, porque ¿cuánto no lo vale? ¿Cuánto han de pagar en Marineros, no? De Ensenada. O sea, imagínense, has de pagarme una tercera parte de lo que era el año pasado con Águilas. ¿Cómo ves, mi querido Reinagón? Pues lo que estoy viendo este año no va a haber ruido. No va a haber. Ahorita está el ruido. Ahorita está el ruido, sí. A Lucho ya no le alcanza para la línea. También, no sé. O sea, está de verse. O sea, son exorbitantes los precios. Es como dices, tres veces más. Ey. La verdad, increíble. Y como dices, está cargando la carreta de billetes cada vez. Sí, hombre, yo. Oye, Reinagón, le mandamos al Tony ahí, pero no se preocupen porque los baños de los Águilas de Mexicali están así. O sea, usted que nos está escuchando en radio, los baños del Nido, ojalá y se dé una vuelta ahí en Ciudad Capital BC en nuestra transmisión streaming para que vea la calidad de baños que tiene Águilas de Mexicali en una de las zonas, pero prácticamente están igual. Parecen mijitorios los de los hombres, como si fuera de la cantina la más fea de Mexicali o de Ensenada, y los de las mujeres están igual para llorar, ¿no? Oye, yo creo que así estaba antes de la rehabilitación el Museo Wok, ¿no? Así es ahorita. A lo mejor también. Oye, pero también, Jorge, tenías una información sobre cuánto cuestan en Mazatlán las membresías. Ah, sí, es cierto. Te la estoy... espérate. Porque también es digno de destacar lo que costaban o lo que cuestan para la siguiente temporada en Mazatlán, que tiene un estadio más bonito, que la afición es más fiel, y por lo tanto va a ir más gente. Entonces,
Es increíble realmente, ya tenemos, ya lo enviaste, porque realmente llama la atención. No sé a quién cree que le esté vendiendo Dion Murillo, porque realmente las cifras o los datos son escandalosos. Ahí están las cifras. En Mazatlán, que es el estadio de los más nuevos, pues está más bonito que el de Águilas de Mexicali. El de Águilas de Mexicali, creo que junto con lo que eran los algodoneros de Guasave, eran los dos más feos. Pero miren, el de Obregón también, creo que el de Obregón, o sea, que dejaron, está más bueno. Exacto, y miren, si renuevas tu membresía en Mazatlán, el 40% de descuento, ¿no? Y el más caro, que es como si fuera el palco del palco, te cuesta 8,000 pesos, Villa. Uh-huh. Sí. O sea, es el más caro que te puedes conseguir. Y no, el de oro te cuesta casi 13,000 pesos en Mexicali. Sí, gana. Y además. Para acabarla, ¿no? Realmente, entonces, esas son las cifras, ahí las puede usted observar. No se comparan para nada los precios de uno a otro. O si se llegan a comprar un poco, lo que te van a ofrecer realmente en Mazatlán es mucho mejor. Yo insisto, compre. Yo creo que con ese dinero te compras para 30 temporadas de los Soles. Sí. O a lo mejor te encuentras un buen lugar. Por o lo compras menos un partido para San Diego. Ligas en San Diego. O te compras un lugar en el Azteca al lado de Azcárraga, ¿no? En el palco acá de Televisa. En el Xolopaz acá. Todo el Xolopaz te consigues. Dos Xolopaz se me hace que te consigues en la mejor zona. Ahí a un ladito de Jorge Hanks, tú le puedes pasar los burritos a Jorge Hanks ahí para que esté. Pero serían un chorro burrito, ¿no? Entonces, sí. Oye, ¿qué dijiste? ¿Qué? No, nada. Oye, bueno, increíble esto. Y además, hay que recordar que Águilas de Mexicali viene una temporada que le pegaron tremenda paliza. 25 carreras a 2, creo, o a 8. Yo estaba ahí presente en ese juego. Y lo peor que yo lo critiqué en redes sociales. Y todavía, fíjate, la afición es de verdad muy, muy generosa con los Águilas. Es un equipo que la afición le queda grande a Águilas de Mexicali. Y me decían, no, es que es estrategia. Nadie tiene estrategia que te vendan 23 carreras. Ni en la batalla. Los bastardos, ¿no? Es increíble, pero bueno. No había tanto, pero bueno, Reina Gol. Voy a dejar que me maten como 15 soldados, pero ya casi entro. Ándale. No. Ajá, exactamente. Yo creo que ni en Corazón Valiente, ¿no? No, para nada. Había una estrategia tan mala. No, y al final no les funcionó la estrategia. Sí, no. Quedaron exhibidos. Porque quedaron peor. Pero bueno, esa es la información que tenemos de Ciudad Capital. Esta es la pifia. La primera vez que nos metemos en un tema de deportes. Deporte. Pero es que lo ameritaba, sin duda. Pero bueno, Jorge, un gusto como siempre compartir el espacio. Reinagón, un gusto. No.